When I arrived on the island, I heard that here on Robinson Crusoe Island there were no earthquakes, no seaquakes. Desapareció más de la mitad del pueblo, el comercio ya no existe, no hay municipalidad, no hay escuela, nada. Chile es colonia, se busca colonizarla, pero nadie quería ir a un lugar tan apartado para quedar abandonado. Y vamos a llegar acá, y acá está la pista. Ustedes van a bajar aquí a la Bahía del Padre, y ahí van a tomar una lancha que se demora entre una hora y una hora y media. Recorrer y llegar a la bahía de Camperla. Estamos saliendo de la bahía, entonces. Estamos saliendo de la bahía. In 1574, while trying to find a better route from Callao, Peru to Valparaiso, Chile, a Spanish sailor named Juan Fernandez stumbled across the archipelago that today bears his name. Since then, extraordinary events have taken place in this remote outpost, 350 miles off the coast of Chile. Initially, it served as a prime stop for ships skirting around the Humboldt Current and became a popular refuge for pirates and other notorious characters. A virtual invasion came next, as hundreds came seeking the coveted pelt of the Juan Fernandez seal, which was nearly hunted to extinction and today is a protected species. But nothing rivaled the story of Alexander Selkirk, the Scotsman who spent more than 4 years marooned on what was then called Isla Masatierra, and whose adventure changed everything. After a dispute with the captain of privateer Cinque Ports, Selkirk was put ashore at his own request. Completely alone on the island, he managed to survive against all odds, adapting to the difficult environment, enduring desperate isolation, and inspiring Daniel Defoe's Robinson Crusoe, one of the most well-known characters in world literature. Written in 1719, The Life and Surprising Strange Adventures of Robinson Crusoe is based on Selkirk's ordeal on the island that now bears the name of the famed fictional hero he inspired, and is one of the most widely read novels in the world. But Defoe's account is not the only one to gain fame. Captain Woods Rogers, the man who rescued Selkirk from the island,
published A Cruising Voyage Round the World, a chronicle that includes Selkirk and the island in its narrative. Others include Ralph Lee Woodward's Robinson Crusoe's Island and Nobel Prize winner J.M. Coetzee's novel Foe, a retelling of Defoe's tale. In 1814, Robinson Crusoe Island played a notorious role in Chile's struggle for independence, when Spanish authorities exiled 42 rebel leaders to the island after the disastrous Battle of Rancagua. During World War I, the island was in the headlines again as British vessels confronted the German cruiser Dresden, and the Germans scuttled it in Cumberland Bay, where it remains to this day. In the 1990s, American treasure hunter Bernard Kaiser tried to find gold and jewels supposedly buried by 18th century pirates. The unsuccessful $5 million, five-year-long search yielded no riches, but added another colorful chapter to the island's history. We could spend days recounting the extraordinary history of this remarkable place. The story we're going to share now began in the early hours of February 27, 2010. El día 28 me tocó viajar a la isla como piloto, llevando algunos pasajeros y alguna primera ayuda que comenzamos a llevar rápidamente. Quisimos obviamente pasar sobre la bahía de Cumberland para ver qué había acontecido. La parte baja del pueblo estaba totalmente desaparecida y todo lo que podía flotar estaba en la costa. La costa estaba de color café, ya no era color verde como, o azul como el mar, sino que era café, y flotaban tablas y cosas multicolores. El pueblo hasta cierta parte había desaparecido absolutamente. Con mi hijo, mi señora, mi ex señora hoy en día. Y desperté porque había mucha bulla afuera. Yo dije, estoy carreteando, o sea, una cosa. Fui al baño, me senté en el trono, tomé un cigarro y sentía esa bulla detrás así, como algo raro. Y estaba muy oscuro, muy oscuro. No había luz, de hecho. Y me dio por salir para afuera, ¿cachai? ¿Qué onda? Y lo único que tenía era un puro encendedor de esto, pero mal, sin gas, la pura chispa. Y con eso llegué a la puerta de la casa y miraba para afuera y no sabía nada tampoco. ¿Y por qué si había luna? Vivo hace 12 años acá en la isla. Trabajo como dentista, mi esposo es ruso. Y juntos teníamos una empresa de turismo, una hostería, una estación de buceo, toda la orilla del mar. Esa noche estábamos en el hostal. Nosotros vivíamos ahí con mi esposa y mis dos hijos. Y además estaba un amigo, compañero de colegio que estaba alojando con nosotros. Habíamos buceado en la mañana, había sido un día precioso, normal. Habíamos hecho una rica cena, habíamos comido en familia. Estaba andando el Festival de Viña,
vimos televisión, nos tomamos unos traguitos, qué sé yo. Y nunca pensamos que la naturaleza nos iba a tratar así en nuestro propio hogar. ¿Qué quieres que te cuente? El mar había cedido, si es que estaba el mar aún arriba, se había recogido porque eran las 4:30 aproximado de la mañana. De acuerdo a lo que describe nuestra gente, fue una noche aterradora en la cual lo único, porque inmediatamente que se produce el tsunami, se corta la luz, solamente un ruido ensordecedor, y era precisamente porque estaba la ola destruyendo toda la población en la parte baja de la isla. Salgo por fuera por la derecha para mirar al mar y se veían puras casas, puros techos de casa. Ahí, lo que brillaba, algo, de los techos de casa. Y gente gritando, mucha gente gritando. ¡Mira, mira! ¡Mira la casa! Y ya a mí me dio la desesperación porque tenía a mi hijo, a mi señora adentro. Y entré y le dije, vístete porque algo está pasando. El tsunami me pilló ahí durmiendo. Esa era mi casa. Mi casa tenía dos pisos. Los dormitorios estaban arriba. Entonces yo estaba durmiendo y cuando sentí un remesón muy fuerte. ¡Ay, está temblando! Nosotros no lo sentimos, dormíamos. Pero sentimos afortunadamente el gong, que es la alarma que pública. Y que la tocó una chica que iba también arrancando. Mi mamá tomó a mi hermana y yo salí corriendo, prendí la luz de espalda, le abrí todas las puertas porque yo fui la primera que salió. Y mi mamá me dice, anda a tocar el gong. Y yo tocaba el gong y mi mamá me dice, Martina, corre, así desesperada, porque era un momento de desesperación total. Eso fue lo que nos salvó. Nos despertó, salimos a mirar qué pasaba y mi esposo se dio cuenta que el mar se estaba recogiendo. Me paré para arrancar por la puerta y entonces me tiró al suelo. Salí gateando porque dije, mejor no me paro. Gateando llegué a la puerta, pero ya la puerta estaba trancada, no pude abrir. Sacamos a los niños, subimos a la camioneta y no alcanzamos a avanzar 20 metros y él se dio cuenta que venía una gran ola. Y había un ruido en el mar espantoso, como una enorme fiera o una bestia que sonaba como furioso. Y ya no alcanzamos a arrancar, así que le paso a uno de mis hijos y me devuelvo a buscar a mi segunda hija y la ola nos pegó y nos pasó por encima de la camioneta, nos arrastró hasta un árbol. Entonces yo ya me quedé ahí tratando de abrir la puerta cuando empezó a entrar agua por debajo, agua que venía del primer piso al segundo. Y empezó a llenarse y cada vez iba subiendo yo sin poder abrir la puerta. Afortunadamente la camioneta quedó enganchada en el árbol y mi hija pudo protegerse en ella. Yo estaba debajo del agua tratando de sacarla hasta que salí y el mar me llevó hasta la bahía. Y pensé en un momento ir a romper un vidrio para tirarme por ahí. Dije yo, no puede ser porque esto ya es agua de mar. De repente me vi nadando. Agarraba con una mano un tirador que había ahí para guardar cosas y subí al techo hasta que quedé en forma horizontal. Mi cabeza quedó azotada al techo, ¿ya? Y empezó a llenarse hasta que quedaba poquitito espacio de aire en mi nariz. Entonces dije, yo ya no tengo salvación. Thank you.
que a planificar qué es lo que íbamos a hacer primero que nada, dónde íbamos a empezar la búsqueda de los cuerpos, porque ya no había más cuerpos vivos, solamente quedaban puras personas desaparecidas. Como podemos ver, la situación fue muy grave, tsunami, con olas hasta de 25 metros, lo cual significó, ¿no es cierto?, que gran parte del pueblo desapareciera. El primer día encontramos a cuatro personas fallecidas. Y uno de esos era un amigo mío, que era el Juan Palma, su esposa, un niño, y otra persona que estaba como turista, que la habían encontrado en otro sector. Era un caos total. Señora con crisis, no sé, en paños menores se puede decir. Terrible, terrible. Y también mucha gente que está hoy todavía perdida. Estamos tratando, digamos, de rescatar algunos cadáveres. Hemos rescatado 6 en este momento y son 10 las que están perdidas, 11. Y hoy con la Armada de Chile, que está llegando el barco, vamos a tratar de lo primero, rescatar a estas personas. Enfrentados más bien al dolor de las personas. ...400, 500 habitantes, con una población flotante que aumentó muchísimo. Llegaba por avión, con la ayuda de la Fuerza Aérea de Chile, la Armada de Chile, y posteriormente también los barcos que se hicieron presentes aquí, con mucha gente, gente de que venía a trabajar, gente que venía a grabar, a mirar, a ver. Pero entre medio, deambulando como zombies, los isleños, familiares, mujeres, hombres, esposas, niños, abuelas, sumidos en el desconsuelo, en el llanto. Otros en la desesperada búsqueda de sus familiares, de las cosas. En medio de un poblado donde las cosas hechas tira, las casas se arrumaban por todas partes y en un desorden caótico. Desapareció más de la mitad del pueblo, el comercio ya no existe, no hay municipalidad, no hay escuela. Entre casa y comercio establecido, oficinas públicas, son alrededor de 100 edificios que no existen, que ya no están. Necesitamos energía eléctrica, necesitamos que venga gente de vialidad, necesitamos mucha ayuda y mucha fuerza. En ese ambiente, con la tensa espera de aparecimiento de los cuerpos, vivimos los primeros días sin tener idea de las horas, de la fecha, de los tiempos. Una sensación de no entender nada lo que había ocurrido. Nunca te imaginas que iba a venir, que vas a vivir esa experiencia. ¿Qué es lo que echas de menos entonces, pues, hija? A la gata. ¿Ya? ¿Tus juguetes que tenías? ¿Te acuerdas? ¿Estaban tus juguetes que tenías? No. ¿No? Bueno. ¿Qué te gustaría contar? ¿Ah? Oh, ya. Ya. Gracias por tu aporte. Un tsunami. ¿Cómo no nos avisaron? Decía yo. Porque hay un tsunami, una red de alerta, o sea, decía yo, ¿cómo nadie nos avisa? ¿Cómo nadie nos avisó? Y yo de a poco empecé a analizar todo lo que había vivido, todo, desde el primer día. Cuando llegó, cuando tembló, y cuando yo lo primero que pienso es, no, tranquilo, digo a mi mamá y a la Paula, a mi pareja, digo, tranquilo, porque, digo, mira, el sistema va a ser así.
nos llaman del continente, llaman a la capitanía, dan la alerta y toda la gente va a arrancar. Entonces, cuando empecé a repasar todo esto, me sentí culpable, ¿sí? Me sentí culpable porque ese día confié en un sistema que no era mi sistema. Yo siempre he sido súper desconfiado de las promesas del continente, porque siempre hemos tenido el problema que el continente nos promete cosas y finalmente no es realmente lo que necesitamos. Toda la vida en la isla te enseñan a confiar en tu instinto, en la gente que está aquí, en los que están contigo, ¿me entendés? Porque es la gente que siempre vas a tener. En los momentos difíciles, la gente que tú tenías no es una persona que está allá. Yo voy a tener al Flacopito, ¿cachai? Voy a tener al Teddy. Si yo un día no voy a tener que comer, esa persona va a llegar y me va a invitar. Entonces, ¿por qué ese día yo confío en un sistema que nos falló? El sistema nos falló y me lamenté por eso. O sea, y me cuestionaba por qué, no sé, cuando bajé corriendo, ¿por qué no bajé un minuto antes? Pensaba en eso. Con un minuto antes que yo bajaba, llegaba donde la familia Brito y ellos no habrían perdido a su hijo. Estuve más o menos un mes que a veces después volví a la isla y estaba aquí en la casa y caminaba y me encontraba con sus familiares y llegaba a la casa y me ponía a llorar. ¿Por qué no reaccioné antes? ¿Por qué me confié en el sistema? ¿Por qué no me fui cuando supe que tembló? No esperar que me avisaran del continente, porque si de la isla le importa, a veces incluso le importa más a los extranjeros que a la misma gente en Chile. Sí, estamos todos bien ahora, ¿ya? Y tenemos otro gatito más, pues tenemos dos ahora. En vez de un gatito tenemos dos. ¿No? Si ya lo recuperamos, ya puedes dejar. Ya estamos bien, ya estamos. Está tu mamá, está la Martina, estoy yo. Tenemos a la Mona también que salvó a nuestra perrita. Estamos todos bien. Seguimos trabajando esos meses de manera de que pudiéramos sostener a la gente, levantar los ánimos, darles una dosis de esperanza, esperanza que se empezaba a perder de repente, muy fácilmente, y con el miedo de que la gente cayera en angustia permanente, en tristezas tremendamente dolorosas, que profundizaran heridas, que perturbaran la capacidad de amar, la capacidad de creer. La naturaleza nos invistió. Perdimos todo, pero nos sentimos afortunados de que estamos los cuatro, de que estamos los cuatro vivos. Así que a volver a empezar, ¿no? Bien, como Humberto. Siempre, como siempre. Sí. Y un fin de semana muy lindo también. Como siempre. ¿Sí, no? ¿Por qué me lo dices así? ¿Tienes algo especial en mente? Voy a ir a mi querida isla Juan Fernández. ¡Ay, qué entretenido! Bueno, tenemos esta información de último minuto sobre un avión de la FACH, presuntamente un avión caza de la FACH, reportado como desaparecido en viaje al archipiélago de Juan Fernández. Estamos esperando declaraciones oficiales desde... In the afternoon of September 2nd, 2011, the popular and endeared television host Felipe Camiroaga, renowned businessman and philanthropist Felipe Cubillos, and a number of important personalities boarded a plane bound for the Juan Fernández archipelago. Like they had many times before in their continuous effort to help the islanders recover from the February 2010 tsunami, Camiroaga and Cubillos were comfortable with going and doing what needed to get done.
Es impresionante ver en cada metro cuadrado pertenencias muy domésticas. Aquí vemos, por ejemplo, un lavaplato con un plato adentro, en la mitad de la nada. Qué increíble, un compact disc. Esto es un DVD con una película, Ciudad de Dios. Qué paradójico, ¿no? Todas las caletas devastadas, todos los botes arrumbados por arriba, quebrados, los motores desaparecidos. El escenario era dantesco. Así que dije, bueno, hay que hacer algo. Tengo el grupo de donantes que va a donar la escuela para Juan Fernández. Entonces, lo que necesito es que tú me mandes por mail a la brevedad. Necesito fotos de dónde la instalaríamos. Ahí en la inauguración de la escuela modelo, Juan Fernández. Felipe, ¿qué está pasando allá? Felipe, ¿me escuchas? Se está arreglando el pelo. Felipe. Katy, espérame ¿sí? un poco. Sí, ponte te esperamos. Solo, por favor. Estoy en Plaguet. Estoy en Plaguet. Oye, bueno, con Felipe queremos mostrarle un poco el ambiente que se vive aquí en la escuela, que estamos prontos a inaugurar. Vemos autoridades, hay gente, hay empresarios, hay, por supuesto, gente de la isla, hay muchas mamás, están los alumnos también. Que ellos en un tiempo récord de 13 días, los muchachos qué bueno, con construyeron los alumnos ahí. Yo creo que con muy poquitas horas de sueño, Felipe. Nada, admirable, todo el equipo es troncoso, ¿verdad? Grande, Daniela, grande, bueno. Grande. De verdad, le pone, si no le pusieran corazón, no se construye esto en tan poquito tiempo. Queda mucho por hacer todavía. The flight began uneventfully, but mysterious circumstances that even today continue to be the subject of great controversy didn't allow it to reach its final destination. In their efforts to help the islanders, Camiroaga, Cubillos, their entourage, and the entire crew of the aircraft sacrificed their lives trying to help those who needed it so much. Me toca brindar una información triste y desgarradora para todo un país que guardaba la esperanza. Es terrible porque esta gente llegó en un momento de mi vida, probablemente en uno de los momentos más trágicos de mi vida, en el cual perdí mucha gente, esta comunidad, muchos seres queridos, que fue el tsunami. Llegan y me tienden la mano con toda sinceridad y me dicen, creemos que acá podemos hacer algo grande. Yo le dije, comencemos a crear un nuevo Chile, un Chile más justo. Y eso era lo que quería Felipe Cubillo, Joaquín Arnold, Sebastián Correa, que son grandes amigos, que espero aún, no sé, no puedo dejar de esperar que estén acá. Y es eso, es. Aquí nos han contado muchas historias respecto a las visitas de Felipe desde que tenía 14 años a esta isla. Tenemos la tranquilidad de que Felipe murió en un lugar que le encantaba. Chile at large poured itself in the search and rescue effort, and in an unprecedented and exemplary manner, it united like never before in an extraordinary tribute to these unexpected heroes.
Somos 21 familias que compartimos el mismo dolor. Porque en ese vuelo directo al cielo iba un ramillete de seres enormemente generosos. ¡Grande Felipe! Without missing a beat. The Chilean people began to apply the lessons learned through this experience, as they always have, in order to thrive and survive in one of the most beautiful, rich, and challenging regions of the world. Muchas veces tenemos que aceptar las cosas que se nos van dando sin rechazarlas, sino que aceptándolas. Y la mejor manera de aceptarlas es con la compañía de alguien que está viviendo lo que tú vives, sintiendo lo que tú sientes, pero que al mismo tiempo está de pie. Digamos, de lo que ha ocurrido en la isla estos últimos años, quiero que tengan la seguridad de que estamos preparados para cualquier evento de la naturaleza que hoy pueda ocurrir. Tenemos los elementos de seguridad suficientes, tenemos también a la gente preparada, tenemos a la hostería funcionando al 100%, y eso le da seguridad a aquellos turistas que quieran llegar a la isla. También quiero decirles que el último accidente aéreo que tuvimos de las líneas privadas hace más ya de 40 años. Hoy en día las líneas de Gran Juan Fernández son aviones altamente seguros, son turbohélices, y por lo tanto estamos seguros de que no vamos a tener ningún accidente. Y además de eso, los aviones de las líneas privadas tienen la suficiente capacidad para ir a Juan Fernández, volar sobre 20 minutos en la pista y volver al continente sin ningún problema si las condiciones no los dejan aterrizar. Por lo tanto, insisto, invito, porque hay una seguridad que hoy en día cualquier pista del mundo la quisiera tener.